growing unrest in Peru after violent protests erupted over the weekend. La violencia ya deja 7 fallecidos. Frente pues acá a la comisaría de Chincheros. Tonight, the Peruvian government says most of the foreign tourists trapped at Machu Picchu have now been evacuated. Some of the American tourists making their way out on foot. El gobierno de Perú ha declarado estado de emergencia nacional. Hay carreteras cortadas en 13 regiones y continúa la paralización de los aeropuertos. Y en ese momento recibí un mensaje sobre la intentona de Pedro Castillo de dar pues un autogolpe. A human rights group in Peru reporting at least 6 people have died in clashes just days after the ouster of former president Pedro Castillo. El público llegó a la sede de la DIROES para realizar un examen químico toxicológico al expresidente Pedro Castillo. La diligencia duró un par de horas. Is there a wave of accountability that is new in Latin America? There are increasingly strident public demands for accountability. Convocatoria que ha realizado para esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. La crisis política y social que vive Perú inunda las calles. Las protestas ya se extienden por todo el país. La vicepresidenta Dina Boluarte será la primera presidenta mujer de este país. Las personas. Pero no en es todo una caso, Patricia, en todo caso, no generalizar. Hay muertos, hay tragedia, hay caos, hay una incertidumbre total en nuestro hermano país, el Perú, el pueblo peruano, que es el que más sufre. Y en medio de tanto caos hay también rumores, noticias falsas, medias verdades, muchas intenciones y un río revuelto en donde todos los pescadores quieren quedarse, como se dice en muchos países, con su hueso. Sí, no solo el pescado, sino buscan el hueso, es decir, el puesto, la prebenda, el poder. Soy Roberto de la Madrid y vamos a hacer preguntas, vamos a tratar de entender porque esto es mucho más allá que la destitución del presidente, esto es mucho más añejo que este año, esto es mucho más grande y se puede contagiar a toda América, que además ese es un gran problema. Soy Roberto de la Madrid. Y esto es, como le decía, Detrás de la Razón. Comenzamos. Días antes, se filtró un supuesto WhatsApp entre la congresista Patricia Chirinos y el presidente del Congreso de Perú, donde, según la filtración, hablaban de subir los precios para que la gente no pudiera salir a las calles a protestar por la destitución del presidente Castillo que ya tramaban. Así como se lee en este supuesto WhatsApp que planeaban repartirse ministerios una vez caído el presidente Castillo y que no le temían a los estudiantes ni universitarios por ser jóvenes perdidos, así como a parte del pueblo distraído por el Mundial. Después de la detención, otras versiones circularon, como que el presidente estaba drogado cuando salió a la nación para dar toque de queda y disolver el Congreso. La nefasta labor obstruccionista
de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. La Constitución de Perú da el derecho al presidente del país de disolver el Congreso solo si se le han negado dos veces la petición de confianza. Y a su vez, el Congreso también tiene el poder de destituirlo. ¡Eso es una vergüenza nacional! ¡Todos estos corruptos se han vendido! ¡Han traicionado a nuestro presidente Pedro Castillo! No estoy aquí por Pedro Castillo o por defender ese gobierno. Estoy aquí porque lamentablemente el Congreso se ha acostumbrado a vivir del pueblo. Mi lucha es que la democracia retorne a este país. Lo que ha pasado ahorita con el presidente está por no actuar como debería ser, por no tener las mejores decisiones para nuestro país. Los falsos representantes del pueblo, que son los congresistas inmorales, que han originado toda esta catástrofe. No hacía lo que un buen labor como presidente, ¿no? El futuro del presidente Castillo apunta a quedarse preso más de un año en la cárcel donde fue enviado el que fuera también presidente y famoso Alberto Fujimori. Como punto de partida, estamos tratando, uno de nuestros invitados del día de hoy es César Tito Rojas. Él es un profesor en una de las regiones con más turbulencia y tiene un alto puesto en el sindicato de la educación. Trataremos de contactarlo, nos dice que en una reunión de emergencia porque Perú la está pasando muy mal. Y bueno, vamos a ver si más adelante en el programa se une con nosotros. Está con nosotros el doctor Julio Roldán. Él es un académico investigador con mucha sapiencia en estos temas. Además, conoce perfectamente la tierra del Perú. Y yo te pregunto, Julio, esto es mucho más allá, obviamente, si Pedro violó la Constitución o no, el presidente Pedro Castillo. Esto se tramó en estos meses o a partir de que sube al poder, esto es mucho más grande. Pero antes de entrar a eso, quiero hacerte una pregunta muy puntual, porque seguidores de España, seguidores de Argentina, seguidores de Colombia, seguidores de México nos están preguntando, porque los medios de comunicación masiva están diciendo justamente pues todo lo contrario. Yo te pregunto a ti, independientemente de cuál sea la verdad, ¿cuál es tu posición y cuál es tu visión acerca de si Pedro Castillo violó o no la Constitución? Roberto, buenas noches o buenas tardes. En principio, yo no soy jurista. Yo no soy abogado. Y como se dice, zapatero a su zapato. Claro. Entonces, yo no podría entrar en esos detalles de decir sí o no, porque esas respuestas de sí o no aparecen muchas veces hasta muy policíacas. Claro. Porque muchas veces al interior del sí está el no y al interior del no está el sí. Voy a esto. Hasta donde se puede ver, tendríamos que en la Constitución hay artículos que favorecen a una interpretación y otros que favorecen a otra interpretación. Depende de cómo se interprete, con qué intereses y en qué dirección. Pero solamente te voy a decir lo siguiente. Uno, una cosa es que tú pienses, otra cosa es que tú pienses en alto y otra cosa es que ejecutes. Vamos por partes. ¿Qué quise decir con esto? Pongámonos en el caso y en la cabeza de Pedro Castillo. Él pensó dar un golpe, o
Correcto. Él amenazó o dijo que va a dar un golpe. Es la segunda instancia. Acá viene lo fundamental. Dio el golpe porque para dar un golpe tiene que necesariamente tener fuerza, tiene que tener capacidad y tiene que tener poder. Y él no tuvo fuerza, no tuvo capacidad y no tuvo poder. Por lo tanto, en los hechos concretos no se materializó ningún golpe, no hubo ningún golpe. Lo que hubo es algo así como una amenaza. En realidad se queda ahí nada más. Ningún efecto concreto de sus palabras ha generado en la realidad concreta peruana ese golpe. Él declara y tendría que haberse implementado a través de las Fuerzas Armadas y de la policía ese cierre del Congreso, por ejemplo. Entonces, repito claramente que una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo y, por último, otra cosa es ejecutarlo. En otras palabras, te pongo un ejemplo muy simple. Yo digo a una persona, te voy a matar, pienso matarla a una persona, te voy a matar, lo estoy amenazando. Y otra cosa es que lo estoy amenazando, pero no tengo ni pistola, ni cuchillo, ni nada con qué matarlo. Se queda simple y llanamente en pensamiento y en amenaza. No es una realidad. Entonces, si vemos en esa dirección, Pedro Castillo no ha dado ningún golpe, porque no hubo ninguna acción concreta, real. Por el otro lado, sí podríamos decir que hubo un golpe, porque ellos no solo amenazaron, me refiero al Congreso, al poder peruano, y acá comencemos a diferenciar el poder que tiene su expresión en el poder económico, en el poder de los medios de comunicación, en el poder de la Iglesia y en el poder de las Fuerzas Armadas, desde antes que Castillo sea erigido como presidente, ya amenazaban y llamaban a las Fuerzas Armadas para que den un golpe. Concretamente, el hecho se podría interpretar, repito, Roberto, yo no soy abogado, no soy jurista, por lo tanto, estoy un poco haciendo un juego mental, un poco tratando de interpretar y hasta especular que en todo caso el golpe se habría dado por el lado del Parlamento en la medida que su acción lleva a un hecho concreto que es la detención de Pedro Castillo y dos, lo que estamos viendo en pantalla, esas enormes protestas a nivel nacional. Esto es lo que yo podría decirte en torno a ese primer punto. Qué bueno que lo aclaras, porque con el presidente este de ¿cómo era? El Bebito Fiu Fiu, el Vizcarra, ¿no? Vizcaya. Bueno, el presidente había hecho algo parecido y se tarda el proceso judicial y se tarda en meses que el Tribunal Constitucional estudie el caso y que sean los juristas los que al final decidan si cometió ilegalidad en disolver o no el Congreso y de convocar unas elecciones para constituir pues una nueva ley. Es muy importante la aclaración que tú haces porque finalmente ni siquiera un jurista pudiera decirlo, sino es a través de un proceso y a través de una sentencia y a través de un estudio profundo de la propia Constitución. El segundo punto, y aquí es lo más interesante, Julio, es esto que estamos viendo es producto de la decisión de Pedro Castillo, es producto de la decisión del Congreso que confabuló contra Pedro Castillo, o esto es el resultado o uno de los síntomas de una historia de larga data, que esto es muy importante entender. O sea, no es un hecho aislado que ay, pasó esto, sino que y sobre todo a todos los ciudadanos de otros países que están pendientes viendo qué pasa en Perú, que nos expliques si esto es solo porque Pedro Castillo llegó al poder o porque esto se viene consolidando desde hace mucho tiempo. Roberto, gracias por la pregunta, porque precisamente ese es el tema que yo conozco. Por eso te decía, yo no soy jurista, yo no soy abogado, solo doy algunas opiniones muy sueltas
y posiblemente hasta irresponsables. Distinto es el tema que tú me planteas, que tú has preguntado, porque ese tema yo lo he trabajado y lo vengo trabajando hace más o menos 50 años. En concreto, vamos directamente a la pregunta. Mira, si me vas a permitir, me das un poquitito de tiempo. Estudio. La República se gesta en esos años del 1821 a 1824. ¿Correcto? Desde ese momento se encarama en el poder una élite, que son los hijos de los españoles. Es decir, se expulsó a los españoles peninsulares, pero quedaron los españoles nacidos en Perú o en América. Es decir, se forjó la República Criolla. 20, 30 años después, esos criollos pierden poder porque aparece un nuevo grupo concretamente ligado al guano y al salitre. Es la famosa República Plutocrática que se hablaba. A fines del 800, ahí se forja otro grupo con rasgos y características medias aristocráticas que quiere imitar la vida francesa, el francesismo. En Perú se instaura lo que se llama la República Aristocrática, que duró más o menos hasta 1920. Esa República Aristocrática es liquidada prácticamente. A partir de este gobierno se nota con mucho más claridad la penetración norteamericana, y eso se puede ver en las estadísticas de importación y exportación. Ya José Carlos Mariátegui demostró claramente este cambio, este giro que hay en la política económica peruana. Bien, este gobierno se prolongó más o menos hasta los años 60-70, que con el gobierno de Velasco Alvarado, que se instauró en el año 1968, como se dice, en alguna forma este grupo oligárquico que se había formado después del gobierno de Leguía pierde poder, sobre todo a través de la reforma agraria, y se crea más o menos un vacío de poder. Es cuando tenemos que entender también el surgimiento, la aparición de Sendero Luminoso en la escena política peruana. Correcto. Como Sendero fue liquidado, en los años 90 aparece un nuevo grupo, lo que yo lo llamo, en base a algunos teóricos, la lumpen burguesía peruana, la gran burguesía lumpen, que instaura una república lumpenesca ligada también a la agroindustria de exportación, ligada a las minas, especialmente al oro y al cobre, ligada al narcotráfico, y que alimenta la economía ilegal. Por lo tanto, a partir de los 90 se forma un nuevo grupo, un nuevo poder, con sus contradicciones, lo que se llama, un profesor lo ha denominado, los 12 apóstoles de la economía peruana. Ahí hay seis grupos que vienen de esa vieja oligarquía que tiene sus raíces incluso en la independencia, y un nuevo grupo que se ha formado ligado especialmente a la economía informal, al narcotráfico, es decir, que dan forma a esa lumpen burguesía. Por lo tanto, ese es el sector que controla la economía peruana. Naturalmente, siempre ligado a las finanzas externas. Ese es el sector que controlan los medios de comunicación masiva. Es el sector que está íntimamente ligado a la Iglesia Católica. Es el sector que controla y orienta los intereses en las Fuerzas Armadas. Y, naturalmente, es el sector que venía controlando tanto el gobierno como el parlamento. Y acá nos viene una gran pregunta. ¿Cómo así Pedro Castillo y su gente que lo apoyó llegaron a romper esa cadena de dominación que se venía desde, como te repito, desde 200 años atrás? Es decir, es un problema largo, como tú lo has dicho, no comenzó ayer, es un problema que viene desde hace 200 años atrás. El problema es que el pueblo, los sectores populares, han llegado a cansarse, a aburrirse de este dominio, de este control, de este sector, de esta élite dominante, que tiene tres características. Es clasista, es racista
y es culturalista. Cuando hablamos de culturalista, vamos a ver cómo lo criticaban, no solo a Pedro Castillo, sino a la gran mayoría de peruanos que son feos, que no saben hablar, es decir, que son serranos, que son campesinos, pero esa es la gran mayoría del Perú. Esta élite tiene sus académicos, tiene sus intelectuales que tratan de la manera más desdeñosa al resto del Perú, y no solo a la gente de la sierra y de la selva, sino al interior de las ciudades, sobre todo a la gente pobre. Por eso en Perú se juntan el clasismo, el racismo y el culturalismo. Es posible que en México también se den esos casos. Por ahí iría con mi primera respuesta, Roberto. Esto que nos estás relatando se puede ver perfectamente. De hecho, nosotros vimos que se había filtrado este WhatsApp asqueroso, perdón por la palabra, pero es verdaderamente asqueroso, y tú también nos los enviaste. Independientemente si sea verdad esta filtración de mensajes de WhatsApp entre la congresista Chirinos y el presidente del Congreso, se ve, y tú me dirás, se ve justamente esto que nos estás diciendo, este desdén, esta forma de tratar a la gente, de decir que los jóvenes están perdidos y no saben para dónde, que los universitarios tampoco, que unos están distraídos con el mundial, que subirle el precio, Julio, subir el precio de los alimentos para que estén más preocupados por los alimentos en ciertas comunidades, para que no salgan a protestar porque ya tramaban la destitución de Castillo. Esto es... pues esto es terrorismo, ¿no? No sé cómo definirlo. Esto es criminal, porque es como que los peruanos, o la mayoría de los peruanos, son no solo de segunda, sino simplemente se pueden sacrificar, Julio. Bueno, todo esto, lo que estamos mencionando, tiene su explicación precisamente en la estructura histórica, económica, política, social y cultural peruana. Por eso, cuando hablamos... ¿Cómo está vinculado el clasismo, el racismo y el culturalismo, especialmente de estas élites? De estas élites que desprecian a las grandes mayorías, lógicamente, y es un desprecio histórico. No se trata que esto ha comenzado ahora, sino que con Pedro Castillo por primera vez llega un sector marginado, un sector que nunca ha tenido acceso mínimamente al poder, y en este caso solo llega al gobierno. Pero no te olvides que Perú y Lima ha sido el centro del virreinato, y esa concepción virreinal, esa mentalidad virreinal, todavía se mantiene. Es por eso que el Congreso hace un año fue a España a pedir apoyo, que lo ayuden a destituir a Pedro Castillo, y se reunieron en Madrid con la gente de Vox. Es por eso que este señor, y ya lo he dicho, lo he vuelto a repetir, uno de los dirigentes de ese sector, de esa élite dominante, dice que se ha casado con la Virgen María y que de vez en cuando él se azota. También he repetido que en el caso de Mario Vargas Llosa, que es un gran intelectual reconocido con premio Nobel, pero está claramente orientado por una mentalidad colonial, por eso, en todo momento dice, en México, en Venezuela, en Colombia, en Chile, la gente va a votar, pero no sabe votar. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Y si votan por alguien que es de su gusto, de la derecha, por lo tanto sí saben votar. Pero cuando votan por gente que son a puras penas socialdemócratas, no saben votar. Y esto, todo su mentalidad culminó cuando él hizo todo lo posible para que lo declaren marqués. Entonces él, su nombre, que es simple, lo hizo compuesto, y hoy es el Marqués de Vargas Llosa. Eso es todavía el Perú. Esos sectores de las clases dominantes siguen manteniendo esa mentalidad colonial. En esa medida, nos llama la atención cómo Pedro Castillo pudo durar 20 meses. Si tuvo todo en contra, ahora... Con esto no quiero decirte que es un ángel o que es una persona demasiado ingenua. No, sencillamente debe tener sus errores. Lo acusan de corrupción, tienen que demostrarlo. Yo no quiero decir que no es corrupto. Sí, que lo demuestren. Está bien, sencillamente. Pero de antemano,
por estos prejuicios clasistas, racistas y culturalistas, se le tendió toda una celada de meses y al pueblo peruano de años y hasta diríamos, podríamos decir de siglos, para evitar que esa cadena de dominio, de opresión, de control se rompa, que se intentó en alguna manera un pequeño rasguño con Pedro Castillo y los sectores que lo apoyaron, que dicho sea de paso son 8 millones de peruanos, que son ofendidos, que son maltratados, que son marginados, que son tratados como personas, no como ciudadanos, sino todavía como si fueran siervos o pongos de hacienda. Eso es lo que tenemos que entender. Qué magnífico análisis haces y qué magnífica radiografía haces para poder explicarle tanto a los peruanos como a todos los que no somos peruanos la situación que se vive ahí. Has hecho la pregunta 3 veces y no me quedó claro si la respondiste o no. Si nos precisas ahí en ese punto, Julio, dijiste la gran pregunta es cómo llegó Pedro Castillo al poder. Y yo te pregunto, ¿y cómo llegó? O sea, ¿cómo es porque estaban cansadas las clases aplastadas? Al poder no. Corrijamos, al gobierno. Ok. Porque una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. El poder sigue en mano de las clases dominantes. El poder económico, el poder, sobre todo las Fuerzas Armadas, el poder de la religión, el poder de los medios de comunicación, el poder ligado a la venia norteamericana, porque nos guste o no Estados Unidos, y que él se azota de vez en cuando. Entonces, hazte una idea qué clase de representación política tiene eso. Además, el pueblo peruano se cansa porque la democracia, en el sentido más o menos de justicia y libertad, de gobierno del pueblo, para el pueblo, donde el ser humano sea un sujeto y sepa sus derechos y sus obligaciones, no existe. En el Perú nunca ha existido. Esa es una mentira, simple y llanamente. La democracia en Perú se ha limitado a llamar elecciones cada 5 años y decir al pueblo, exigir. Eso también tengamos presente. En Perú las elecciones son compulsivas. A la gente se le obliga a ir a votar. Quien no va a votar, no se le sella la libreta. Y si no se le pone el sello en la libreta, no puede hacer ningún trámite y tiene que pagar una multa. Entonces las elecciones son compulsivas. Imagínate si a la gente no se le obligaría a ir a votar, ¿el cuánto por ciento iría? No obstante, siempre van a puras penas el 50%, a pesar que son obligatorias. Sí. ¿Y en el cómo llegó al gobierno Pedro Castillo, hubo algún poder que lo ayudara o simplemente llegó porque lo apoyó este pueblo cansado? El poder del pueblo. ¿Por qué? Porque para ayudar a Pedro Castillo se movilizaron la gente más humilde en los barrios, las barriadas, las comunidades, es decir, en los sectores más alejados, porque Pedro Castillo era visto como algo igual que ellos, bajo, oscuro, que supuestamente no habla bien español, que viene de los Andes, que sabe sembrar, que sabe cosechar, sabe trillar, es decir, un hombre que viene de las entrañas mismas de los sectores más explotados y históricamente en Perú. Ellos vieron eso, hicieron una campaña, como se dice, sin los grandes medios de comunicación, una campaña de boca a oreja, y sobre todo ayudó mucho las redes sociales. Ellas han contribuido para que la gente un poco despierte, y como repito, la gente estaba cansada, por lo menos ese sector. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!